Soy Jenny Paola Ocampo Mateus y actualmente me desempeño como técnico en desarrollo del talento. Bueno, llegué a la compañía en el 2012, estuve en la operación, comencé como asesora en un cargo de uno de los servicios colombianos. Bueno, hay algo que tiene Mergia y que es supremamente ganador y es que le apuesta al talento interno. Entonces yo comencé como asesora, estuve 2 años en la operación. Después de esto surgió la oportunidad de estar en otro cargo. Pasé a la recepción y ahí estuve 2 años. Después de estar ahí, se presentó la oportunidad nuevamente, haciendo plan carrera dentro de la compañía, de pertenecer al área de desarrollo del talento y presentando pruebas, pues aquí estoy ahora. Este es mi cargo actual. Es aprovechar cada oportunidad que se me han dado y que se me ha presentado dentro de la empresa. Eso simplemente mostrando mucha actitud, queriendo desarrollarme todos los días, queriendo aprender, porque muchas cosas de las que he conocido dentro del negocio las he aprendido por fuera en mi casa, buscando en Google, buscando un video en YouTube, buscando en una guía que esté dentro de la empresa de procesos de aprendizaje que tenemos. Y finalmente, pues lo que yo puedo dar fe y por experiencia propia es que nosotros simplemente somos nuestra propia limitante y podemos llegar hasta donde nosotros mismos queramos llegar, independientemente de donde sea. Yo tengo un proyecto de vida, ¿cierto? Todas las personas tenemos un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, este es un lugar donde es alcanzable ese proyecto. Desde lo laboral, ¿por qué? Porque una empresa como esta lo que está haciendo es decirte a ti, mira, yo te doy la oportunidad de crecer, yo reviso tus talentos, tus habilidades, tus aptitudes y lo que hago es abrirte un espacio para que no pares de hacerlo, para que sigas encontrando ese camino que te permita crecer. La estabilidad realmente nos la damos nosotros mismos en cualquier empleo. ¿Qué es lo que pasa? El contact center muchas veces es visto como si fuera un escampadero, pero uno empieza uno mismo viéndolo de esa forma. Pero cuando yo cambio mi manera de pensar y vengo a una empresa de esas a intentar ser más profesional en lo que yo hago, yo mismo me estoy colocando un tope más alto, ser profesional en lo que hago. Cuando yo ya tengo eso en la cabeza, yo vengo y hago mi mejor esfuerzo acá. Y eso a mí me da la estabilidad. Tener esa actitud, dar esfuerzo, querer siempre ser el mejor, me da la posibilidad de mantener un empleo no solo 1 mes, 2 meses, sino, digamos, en mi caso, ya llevar casi 6 años haciendo carrera acá mismo.